¡Ey, vos! ¡Ay, pues! Allá voy al río, que tengo bastante ropa de este lencho. Mira, sí. Mira, tené cuidado en el río, mira que donde hoycito estaba lloviendo, no sé qué vas a ver tu creciente. Y te vas ay, a no, mira que aquella vez, pues, yo me voy con un gran puño de ropa que dejé mucho acumular y hasta un boxer de lencho se me fue. ¿De lencho? Sí, como cuando no está lloviendo allá arriba. No, no, como si venía la creciente. Como mira que si llega ya otra mujer o alguien más. Te le van a hacer otra brujería, el lencho te lo van a quitar. No, mira que por eso me da miedo venir de tarde, porque echa creciente el río, como allá arriba yo de primero, por eso. Y no, mira sí, que toda flatada que yo. Y último se moja por abajo. Toda flatada que yo, de asustada que venía la gran creciente que ya mero me llevaba. Sí, del susto, flotada, pues. Flotada, boba, no flatada. No, y bueno, ¿y vos qué andas? ¿Qué estás haciendo ahí sentado? Es que me he viendo, a ver, que me haya buscando algo. Ah, ajá, pues. Sí, yo para el río voy, pues, porque tenía bastante. ¡Oye! ¡Buena! ¡Oye! ¡Buena! Ay, mire qué barbaridad, esté dormido está, hombre. Ya, hombre. Y fíjate que yo de aquí venía, pues, a aquí, a contarle algo, pues, algo grave, pues, algo importante. Sí, contame, hombre. Vos. Pero, pues, sí, me da algo de pena de contarle, hombre, pero, uh-huh. Pues, sí, tiene que saberlo, pues. Púrate, pues, hombre, vos que... Es que... Con tanto brinco, vos brincás yo solo. Sí, que por allá, vi de yo a su mujer, pues, que iba allí a su mujer, a su esposa. Y sí, pues, al río, que allí iba a lavar o a las quebradas, ¿no? Sí, allá, ya vi de que iba con una ropa que a lavar quizás iba, pero fui que su esposa anda haciendo cosas indebidas. Bien, a usted le no, quiere ver... No, mi mujer le anda haciendo la locura, pues, para creer. Ah, no me crea, usted le quiere ver la cara nomás ahí de tonto nomás, le quiere ver la cara ahí. ¿Y qué diablo viste, pues? Allí estaba, con un hombre, estaba ahí. ¿Y qué querías que tuvieras con un animal? No, pues ahí estaba practicando y ahí estaba haciendo cosas indebidas, pues yo le dijera de no, que... No, ella pues, no es capaz de hacer eso, po. De que tome cartas ahí en el asunto, pues, y de que ve si la deja o algo, porque una mujer así yo siento que no me conviene, pero pues si allá usted va, yo le vine a decir eso, a ver que... Yo lo feo, vos de plano, porque no estás andando a... No, pues sí que yo voy... Río, iba, yo a vengo lavar, a contarle, va, pues. Quebrado, al pozo, como te digo, no te diablo, iba. Yo vengo a contarle, pues, porque, pues, sí, vaya ahí, vaya a ver usted qué va a hacer, pero la verdad, está feo eso que estaba haciendo allí, pues, y... Ya no me estás diciendo nada tampoco, pues, andate, pues. Bueno, entonces, pues, no me voy, ya le dije, ahí, ve, entonces, ¿qué haces? Creo que la mujer anda haciendo locura también, loco. Ya vine, Lencho. Y estas son las horas de venir para vos también, ¿no? Que llevo los días que no te apurabas, pues. Ay, eso yo la veía. ¿Qué mosca te ha picado vos también? ¿Qué mosca te ha picado? Que me acaba de venir a decir Matías que vos estabas con otro graciado abrazándote, no sé qué diablos. Yo iba para el río y fíjate que no estaba haciendo nada malo y adivinar con quién estaba yo. Ay, yo no te voy a estar adivinando nada, te voy a comprar para que veas. Estaba con tu amigo Pedro. ¿Y qué querés que haga yo, pues? Ay, yo no estaba haciendo cosas indebidas, porque me vino a inventar esas cosas. ¿Cómo que te voy a inventar esas cosas? Y a mí no me gusta que andes en toda la locura, vos. Imagínate y ya ni me digas nada. Mira esto, me estaba dando Pedro, mira el día que te debía vos, ve. ¿Qué debía de qué? Un dinero que te debía. Ay, bueno, pues.
mío, y Matías me la va a ver conmigo, porque él anda de chambroso inventando cosas, bien sabes que yo te quiero a vos. Disculpame, no vieja, por el amor de Dios, yo nunca pensé, fíjate, esta ropa, vos, ni me imaginé que vos ibas a hacer eso, ni me imaginé que él te iba a dar ese dinerito también que me debía. Estaba con él y mira, esto te dio una disculpa. Yo voy a ir a arreglar ya a Matías, espérate. Ay, no, con que vas a ir a arreglar eso. Ah, sí, no. Yo voy a ir. Ay, me tendré la ropa. Para acá. No, ven, le estoy para diciendo buscar que yo voy a ir a arreglar eso. Ya vengo. El cuerpo. ¡Matea! Hola. Todavía me tenés el descaro de hablarme. ¿Cómo es eso que le andas inventando cosas al Encho, vos? Yo estaba ya haciendo cosas indebidas. Que no tenés los huevos bien puestos, que ahí andas inventando cosas. Que yo le dije eso a que usted ya ve que diga que me gusta. Y yo tengo toda la manera. Sí, pero tampoco que yo no soy también otra de las mujeres de la calle que. Ah, sí, con que ya días andás con que te gusta, va. Sí, pero por eso me saliste con todos tus inventos post-chucos allá en la casa, va. Sí, pero por eso llegaste hecho lengua larga ahí hablando, vos sabes cómo tenés que hablar, ¿verdad? Yo creo que ya no va a volver a pasar eso. Ya. Ay, sí. No, si no va a volver a pasar, desgraciado. Ay, dejá ese poco hombre, ojalá sigan inventando cosas que no deben. Sacar polvo del lomo con esta cuma, desgraciado, ya vas a ver.